Es verdad que al Consejo Europeo de la semana que viene pues va una España muy distinta de la de hace un año. Es una España distinta en lo económico, más sólida, metida en un proceso de reformas y que ya puede empezar a hablar de que el futuro es la recuperación económica y la creación de empleo. Y desde el punto de vista político va a una España más unida de la que se presentó aquel Consejo Europeo hace un año. Y esto también tiene un extraordinario valor y es lo que eh, debemos consolidar todavía más la semana eh, que viene, tratando de involucrar a más grupos parlamentarios a, esta, a, a, este, a este acuerdo, a esta eh, posición política. La recesión está terminando y eso es buena noticia, pero las recesiones no terminan solas. Aquí lo, lo importan, y además hay una cosa que todavía es más importante desde mi punto de vista, que, que no tengamos luego un falso periodo de crecimiento, que cuando empecemos la recuperación y vuelva el crecimiento sea un crecimiento sobre bases sólidas. En esta crisis ya hemos conocido un periodo en el que terminó una recesión, tuvimos brevemente un crecimiento y después la caída fue mayor. Y la lección importante que hay que sacar es que para que el crecimiento sea sólido, sea sano, teníamos antes que hacer, que reformar profundamente los fundamentos de la economía. Y en ese sentido quiero decir que la diferencia ahora es que las bases están saneadas y que por tanto se están sentando bases para un crecimiento que pueda ser sostenido en el tiempo y que pueda ser sano y que se pueda transformar en creación de empleo. Es verdad que el Partido Socialista pues, ha tenido una primera fase de la legislatura en que tenía mucho interés en ponerse en todas las pancartas contra el Gobierno. Ahora, yo quisiera valorar que ahora el Partido Socialista está en otra disposición y ya no quiere estar tanto en la pancarta y entonces empieza a abrirse la posibilidad de llegar a acuerdos. El acuerdo de Europa es importante y espero que tengan esa misma actitud de responsabilidad en otros asuntos.